La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir a los demás. Pedro dijo: lo que yo tengo, yo doy. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Bendecidos para bendecir. En todas las áreas de tu vida, cuando usted es bendecido, usted puede bendecir a los demás. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser tu prioridad, debe ser tu causa, debe ser lo más importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás te será añadido. Cuando usted busca a Dios en primer lugar, todo lo demás y todas tus necesidades serán añadidas de acuerdo a tus necesidades. El Señor te va a suplir y el Señor te va a bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Háblanos en esta noche a través de tu palabra. Me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia y mi pequeñez delante de ti. Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Háblanos, Señor, para que podamos tener un entendimiento claro de lo que es ser bendecido para bendecir a los demás. Te pedimos que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo se pueda oír, y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tu palabra pueda hablar de tal manera que pueda cesar todas las demás voces y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reconociendo que Josué Irión no es nada y nadie, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. Para ser bendecidos y para bendecir a los demás, es necesario entender el poder económico mundial y el procedimiento bíblico y financiero si usted quiere tener una idea clara de lo que es ser bendecido para bendecir. Abra tu Biblia conmigo allá un momento, por favor, en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice la Escritura. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, para que los que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjese que la Biblia dice: después de esto vi cuatro ángeles de en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Dice de la tierra. Un parámetro o un paradigma es un modelo o ejemplo usado para reconocer, entender e interpretar la situación mundial. Se llama un parámetro o un paradigma. Para nosotros los cristianos no hay otro parámetro igual a la interpretación de las Escrituras, o sea, la Biblia. La palabra de Dios nos concede un entendimiento general para entender la historia mundial, escuche bien, pasada, presente y futura. Es necesario entender los cuatro vientos de la tierra de acuerdo a la palabra de Dios y cómo ellos han afectado la historia de la civilización. En la Biblia, vientos representan fuerzas o influencias de cambio. Hay cuatro grandes vientos o poderes de la tierra que han puesto en marcha el curso de la historia humana de la civilización. El primero fue el viento o el poder militar. El segundo fue el viento o el poder religioso. El tercero fue el viento o el poder político. Y el cuarto y el último será el viento o el poder económico. Preste atención. Es interesante notar
que estos poderes son llamados en lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7, es de vientos de la tierra. No dice vientos del cielo, sino vientos de la tierra, indicando el sentido literal que son de origen humano y no divino, vientos de la tierra. Y por lo tanto se trata de la historia de la civilización humana de la tierra. Preste atención. Cada uno de estos poderes o vientos han tenido el poder fundamental de impactar los asuntos y los eventos mundiales, cada uno en su época. El dominio de cualquiera de estos poderes por un tiempo extenso y largo ha impactado grandemente y ha cambiado la historia de la civilización. Rever o estudiar la historia mundial y las profecías bíblicas basado en la luz de esos eventos que estos poderes o vientos han causado es fundamental para entender lo que sucede hoy en nuestros días en relación al panorama mundial del cual nosotros vivimos. Recuerde que la palabra de Dios dice vientos de la tierra, no de origen divino, sino vientos de la tierra. Preste atención. El período precedente o anterior al advenimiento de Cristo fue dominado por el poder militar. Este fue un tiempo de conquistas y de grandes conquistadores. Fue el primer viento o el poder. El cristianismo se tornó la primera religión que realmente invadió el mundo entero y empezó a desafiar el poder militar que tanto había influenciado la civilización hasta este punto de la historia humana. Preste atención. Para el cuarto siglo después de Cristo, el emperador romano Constantino ciertamente discernió que el poder y la influencia de la religión realmente iría a sobrepasar el poder militar. ¿Qué él hizo entonces? Percibiendo Constantino que él no podría vencer a la religión, entonces él se unió a ella y empezó a sujetar el imperio romano al poder de la institución religiosa de la iglesia. Entonces la religión se fortificó a sí misma con el poder de influencia absoluta, y durante la Edad Media el poder militar y el poder del imperio se sujetaron definitivamente a la religión cristiana en el occidente y al poder religioso del Islam en el oriente. Preste atención. Para el siglo XVIII, el poder político tomó su auge como la gran influencia de este siglo en la religión. Y el poder militar y el poder político tuvieron que ceder las influencias políticas del momento por la gran influencia política que estaba atravesando la humanidad. La política se tornó poderosa y los poderes anteriores tuvieron que tornarse siervos del poder político durante los siglos XVIII y el XIX. Preste atención. El poder económico llegó al inicio del siglo XX como la influencia central de las naciones y las llevó al completo dominio de su poder. Con el surgimiento del comunismo y del capitalismo que dominaron el siglo pasado, tanto el poder militar como el poder religioso y el poder político tuvieron que ceder el lugar al gran dominio financiero a nivel global, exactamente como sucede en estos días actuales en el inicio del siglo XXI. El poder económico sobrepasó a todos los poderes anteriores y será, preste atención, el poder dominante en el final de la historia humana de la civilización, como describe las escrituras. Ya pasó el poder militar, ya pasó el poder religioso, ya pasó el poder político, ahora estamos en el poder económico. Preste atención. En las elecciones presidenciales del 1992, aquí en los Estados Unidos de América, el presidente George Bush padre tuvo grandemente el apoyo del poder militar, el poder religioso y el poder político. Pero Bill Clinton lo venció porque él percibió y entendió que el poder económico tenía más influencia y poder en el momento por la crisis financiera que el país estaba atravesando que todo el poder militar, el poder religioso y el poder político puestos juntos. Bill Clinton venció las elecciones presidenciales porque entendió la gran influencia del poder económico del momento. Si nosotros, la iglesia, no entendemos la influencia del poder económico, si nosotros, la iglesia, no entender el procedimiento financiero del momento y el dominio del poder económico global, nosotros terminaremos siendo derrotados como fue el presidente George Bush padre.
Presta atención. En conclusión, durante el tiempo de la transición del poder militar al poder religioso, la gran prueba de los corazones de la humanidad residió en la influencia religiosa de su fe. Al realizarse la transición al poder político desde el poder religioso, tanto la influencia divina de Cristo sobre los hombres, como también la influencia maligna del diablo sobre los hombres, trataron de formar la mentalidad de los gobiernos democráticos y capitalistas, como también de los gobiernos socialistas o comunistas. Los dos reinos espirituales, sea Dios o el diablo, básicamente están tratando ahora mismo de ganar terreno e influencia sobre la humanidad en este siglo XXI, porque es el poder económico la gran fuerza y la influencia dominante de los asuntos financieros mundiales. Tanto el Señor Jesucristo como el diablo tienen una batalla mortal en el corazón de los hombres para obtener lo que es el poder económico que lo llevará a la victoria o a la derrota de uno de los dos reinos. La iglesia no puede crecer sin ayuda del Señor en el poder económico, y el poder del diablo, el satanismo, no puede crecer excepto de la ayuda del poder económico. Los dos reinos están en una batalla mortal de adquirir en el corazón de los hombres la victoria final, y que puedan entender lo que es la influencia del poder económico mundial. Ahora el mundo es uno. Todo el mundo está hablando de una globalización, que el mundo es uno y que el mundo será uno. Presta atención. El poder económico mundial del momento que nosotros estamos viviendo ahora definirá nuestra victoria o nuestra derrota. Presta atención. Por esto es que la bestia, el anticristo, en el final de los tiempos tendrá el poder económico en sus manos, porque dice Apocalipsis 13 del 16 al 18 que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca o el número de la bestia, el 666. Y Apocalipsis 13, 11 dice que la bestia, el anticristo, salía de la tierra. El poder económico mundial, ¿dónde reside? Reside en el momento, en el poder económico. ¿De dónde vendrá? De los 10 países del mercado común europeo en Europa, de las 10 naciones que constituyen el mercado común europeo. Lleve en cuenta, preste atención, que grandes compañías, empresas y tiendas, como también personas privadas de gran poder económico, donan sus recursos financieros para el engrandecimiento del reino de Dios, de las misiones y de los proyectos de iglesias y ministerios. Pero también grandes compañías, empresas y tiendas y personas privadas donan su poder económico al satanismo, a la prostitución, a la industria pornográfica, a la perversidad y a la inmoralidad, en el medio del crecimiento del homosexualismo y el lesbianismo, para traer crímenes, abortos y la desintegración del hogar familiar. O sea, tenga idea de que si usted entiende lo que es el momento que nosotros estamos pasando ahora mismo, que estamos en el final de los tiempos, el cristiano debe ser responsable, sabio administrador de las finanzas que el Señor lo concedió, si usted quiere impactar el mundo y, en nuestro caso, impactar a las almas y salvarlas. Usted tendrá que tener idea de lo que es el poderío económico mundial que nosotros en el momento estamos viviendo. Para ser bendecidos, para bendecir, entienda lo que le voy a decir. En el momento que nosotros estamos viviendo ahora, ya pasaron los tres poderes que nosotros ya hemos hablado: el poder militar, el poder religioso y el poder político. Estamos viviendo en el poder económico. El mundo es uno. Se habla de una globalización. Europa ya no tiene más fronteras. Para sermos bendecidos, para bendecir, tenemos que conocer los procedimientos bíblicos y financieros para que usted pueda ser bendecido. Y siendo usted bendecido, usted podrá bendecir hacia los demás. Si usted no tiene una idea clara de lo que es la economía de las finanzas, usted no podrá impactar en el reino de Dios. 65% de
todas las parábolas de las escrituras donde Cristo habló hablan de las finanzas, o sea, del poderío económico y del dinero. Entonces yo creo que si para Cristo 65% de su atención y de su ministerio en las parábolas fueron dirigidas a las finanzas y a la economía, entonces yo creo que para él tenía algo de importancia. ¿Usted no cree? 65% de las parábolas de Cristo hablan de las finanzas. ¿Cómo usted puede llegar a ser bendecido para bendecir? Abra tu Biblia en primer lugar en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios capítulo 11 y versículo 24. En primer lugar, para usted llegar a ser bendecidos para bendecir, y para usted entender el procedimiento financiero, para usted llegar a ser bendecido, usted tiene que saber cómo ofrendar y saber cómo dar a los ministerios de impacto. En primer lugar, dé con liberalidad. Mira lo que dice Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. La palabra clave aquí es repartir, es distribuir a personas distintas, diferentes ministerios, varias necesidades, abrir la mano, tener misericordia. La palabra clave aquí es dadivoso, bondadoso, de corazón abierto. Una vez una niña llamada Tess, de 8 años de edad, escuchó a sus padres hablar en el cuarto que necesitaban de un milagro. Y la niña de 8 años de edad escuchó a sus papás hablar que su pequeño hermano Andrés, de nombre, necesitaba de una operación. Y la niñita de 8 años de edad escuchó hablar a los padres en el cuarto que solo un milagro podía salvar la vida de su hermanito Andrés. ¿Sabe lo que la niña de 8 años de edad hizo? Fue a su cuarto y tomó adentro de un, ¿cómo usted dice?, de porcelana, donde se ponen las moneditas. Cuando éramos niños, poníamos adentro de un cochinito alcancía, gracias. Ella lo quebró y contó $1.11. Y la niña salió por la puerta detrás de la casa y fue a la farmacia que estaba a unas 3 cuadras de su casa. Y la niña esperó pacientemente en la fila, en la cola, para esperar hablar con el farmacéutico. Cuando la niña llegó delante del farmacéutico, el farmacéutico dijo: ¿qué te puedo ayudar? Estoy muy ocupado, estoy hablando con mi hermano en Chicago que hace muchos años que no le he visto. ¿Qué te puedo ayudar? Y la niña dijo: he oído mis papás decir que mi hermano está enfermo. He oído mis papás decir que necesitan de un milagro. He venido a comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico dijo: perdóname, aquí nosotros no vendemos milagros, aquí vendemos medicinas. ¿Cuánto cuesta un milagro?, dijo la niña. Y el farmacéutico dijo: no vendemos milagro. El hombre con el cual el farmacéutico estaba hablando era su hermano, que estaba en Chicago. Y el hermano de él se agachó, puso su mano sobre la niña Tess, de 8 años de edad, y dijo: ¿qué milagro tú estás buscando, niña? Dijo la niñita: hay algo que está creciendo adentro de la cabeza de mi hermanito. Yo creo que es una operación que él necesita, pero yo he venido a comprar este milagro. Solo tengo $1.11. Y el hombre que se había agachado era el doctor Carlton Armstrong, un neurocirujano famosísimo en Chicago. Y el doctor Carlton Armstrong le miró a la niña y dijo: ¡qué coincidencia! $1.11 es lo que cuesta un milagro para salvar a tu hermano. Llévame a la casa de tus papás. Y la niña llevó al doctor Carlton Armstrong a la casa de sus papás. Operó el niño gratuitamente. Le removió el temor. Cuando todo estaba bien, la niña escuchó a sus papás decir: ¿cómo Dios es grande y Dios es maravilloso? Necesitamos de un milagro. ¿Cuánto hubiera costado el milagro si nosotros tuviéramos que pagar al cirujano que donó su tiempo y donó sus habilidades para operar? Y la niña corrió al cuarto y dice: yo sé cuánto costó, papá. $1.11. $1.11. Dios es fiel.
Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando usted da, cuando usted es misericordioso, cuando usted abre la mano y usted es parte de un milagro, Dios es fiel. Usted solo puede bendecir cuando usted es bendecido. El doctor Carlton Armstrong pudo bendecir a su hermanito Andrew porque era un médico y tenía las habilidades que él podía hacer la operación. Usted puede ser bendecido, pero para ser bendecido, usted tiene que bendecir. Segundo lugar, ¿cómo usted puede ser bendecido? Dé con conciencia a los ministerios que proclaman el evangelio de verdad. Abra tu Biblia en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 11. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 11. Mira lo que dice la Escritura. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Mira lo que dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Cuando usted da a los ministerios de impacto, cuando usted da a los ministerios que cambian a los demás, cuando usted da a ministerios que están transformando el mundo, entonces usted está haciendo un cambio en el poder económico mundial. Al invés del dinero estar en las manos de los bancos y el diablo tener el poder económico mundial, el Señor puede dar ese poder a la iglesia, porque la Biblia dice: mía es el oro y mía es la plata. Él puede dar a la iglesia el poder económico para nosotros alcanzar el mundo. Usted tiene que dar a ministerios que hacen impacto. Por ejemplo, la iglesia de Jesucristo es mi refugio. Cuando usted da a esta iglesia, usted está haciendo un impacto. Me dice el pastor Roberto Gómez que al momento tienen la estación de radio y tiene dos canales de televisión que están activos, tiene 8 licencias para los canales de televisión, tiene 6 canales que ya están para entrar en operación. ¿Y qué? Tiene la casa de resgate, tiene el ministerio de las prisiones donde envían centenas y centenas de miles de Biblias a los presos, tiene el trabajo comunitario donde los jueces mandan a los jóvenes aquí para ser restaurados. Cuando usted da a la iglesia, Jesucristo es mi refugio, usted está dando a ministerios que proclaman el evangelio de verdad, a ministerios que impactan el mundo. Jesucristo es mi refugio, está impactando el mundo, está impactando el mundo a través de la radio, a través de la televisión, de la casa de rehabilitación, de resgate, de los ministerios de prisiones, de los trabajos comunitarios, está impactando el mundo. Cuando usted siembra una semilla y usted la siembra, el terreno que usted siembra tiene que ser fértil para poder producir. Porque si usted tiene una semilla buena, pero usted la siembra en un terreno pedregoso que no está bueno, mismo que tu semilla sea buena, ella no va a surgir efecto. Usted tiene que sembrar en ministerios de impacto. Cuando usted compra un libro o un video o un DVD o un CD nuestro, usted está sosteniendo 19 misioneros, 19 familias, 19 hijos de esas familias, 19 ministerios. Cuando usted nos ayuda con los libros y los videos, del cual yo estoy agradecido a usted, usted nos ayuda a nosotros sostener el Instituto Teológico en India, donde estamos entrenando a centenas de jóvenes a alcanzar los países no evangelizados del Asia. Entre nuestra página de la internet, www.josueirion.org. La página está en inglés, español y en la lengua celestial portugués. Entre allí, la lengua del pentacampeón del mundo. Usted entre allí y usted puede ver lo que nosotros estamos haciendo. Hemos dado miles de Biblias. Damaris y yo regalamos nuestro carro. Teníamos 2, regalamos 1 a un misionero en Ensenada, en México, porque creemos que México será de Jesucristo y que México será salvo. Por lo tanto, donamos nuestro carro. Hemos dado miles
miles de audios cassette, de videos y DVDs alrededor del mundo. Usted tiene que dar a ministerios de cambio. La palabra clave aquí es sembrar en lo espiritual. Los ministerios cosechan lo material. La palabra clave aquí, los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. 1 Timoteo 5:18 dice: digno es el obrero de su salario. Él es digno de su salario. Una vez un hermano murió y fue al cielo. Y cuando él llegó al cielo, entonces Pedro anunció a los ángeles y dijo: llegó el de la casa 58. Y lo vinieron a buscar y dijeron: he venido al cielo. Y le empezaron a pasear y a mansiones grandes, enormes, como si estuvieran en Beverly Hills. Y mansiones enormes. Y el hermano preguntó y dijo: ¿quién son los que viven ahí? ¿Quién son los que están ahí? Ahí están los mártires de la iglesia. Ahí están los predicadores que ganaron miles y miles de gente para el Señor. Ahí están los discípulos, apóstoles, los que están más cerca de Cristo. Muy bien. E iban saliendo de las mansiones grandes e iban entrando en East Los Angeles. Ya empezó a cambiar un poco las casas. Y el hermano dijo: ¿y ahí quién vive? Y dijo: well, ahí vive aquellos que colaboraron con el Señor, fueron fieles, vinieron de vez en cuando a la iglesia, pero ahí están. E iban saliendo de East Los Angeles e iban entrando en South Central Los Angeles. Y cuando empezaron a entrar a South Central Los Angeles, las casas estaban feas. Y dijo el hermano: pero aquí es el cielo. Sí, ¿y quién vive ahí? Ahí viven algunos cristianos que de vez en cuando daban sus diezmos y de vez en cuando daban sus ofrendas. Pero cuando, como creyeron en Cristo para la salvación, que es por la fe, el Señor salvó sus almas. Y cuando estaban saliendo de ahí, de South Centro, entraron en el Watts. En el Watts en Los Ángeles. El Watts es cuando usted entra, usted ya no sale más. Se llama Watts. Si usted quiere encontrar a Cristo como su Señor y Salvador la semana que viene y morir e ir con Cristo, vea Watts. Usted va a entrar, no va a salir nunca más. Y cuando entraron a las calles del Watts, estaba todo caído. Es una ilustración. Todo caído y latones de basura. Y estaba portones caídos. Y el hermano dijo: pero este es el cielo. ¿Quién vive ahí? Y los ángeles dijeron: well, ahí vive aquellos que 2-3 veces al año venían a la iglesia. Estaban muy ocupados para estar en la iglesia. No fueron fieles en sus diezmos, no fueron fieles en sus ofrendas, nunca colaboraron con la obra misionera, pero como la salvación es por la fe, ahí van a vivir. Y el hermano se horrorizó y pensó: ¿y dónde estará mi casa? Y dije: ¿dónde voy a vivir yo? Y los ángeles dijeron: oh, ya encontré dónde está su casa. A ver, oh, ¿está viendo allá abajo aquel puente que baja allá debajo de aquel río? Allá abajo, aquella casita de paja. Allá vivirá usted por toda la eternidad. Y dijo el hermano: pero eso no es posible. Algo debe estar equivocado allí. Él dijo: no, aquí en el cielo no hay nada humano. Por lo tanto, no hay nada equivocado. Pero ¿por qué tengo que vivir yo en una casita de paja? ¿Cuál es la razón? Y el ángel buscó y dijo: oh, aquí dice que todo lo que usted dio durante sus diezmos y sus ofrendas durante toda su vida, solo juntó el dinero para comprar los materiales para construir la casita de paja, aquella que está allá abajo. Ahí usted va a vivir por toda la eternidad, en aquella casita de paja que está allá abajo. ¿Cuánto usted ha invertido en la obra de Dios? Yo no necesito saber cuánto usted grita, cuánto usted salta, cuánto usted habla en lengua, cuáles los dones espirituales que usted tiene. Para saber quién es usted espiritualmente, es solamente ver el estado de cuenta del fin del mes suyo. El statement de la cuenta suya refleja quién usted es. Porque donde está su tesoro, ahí estará tu corazón. El estado de cuenta, el statement de la cuenta del banco tuyo, reflejan quién usted es. Lo que usted da a las misiones, si usted es fiel en tus diezmos, si usted es fiel en tus ofrendas. Usted puede saltar, gritar, hablar en lenguas, pero si usted no da las misiones, no es fiel en los diezmos, las ofrendas, no contribuye a su iglesia, no contribuye a los ministerios de impacto del mundo, como esta iglesia, nuestro ministerio y demás ministerios, usted, my friend, entonces no tiene impacto en el poder económico mundial. Usted está viviendo para usted mismo. Usted está viviendo para el momento
alimento. Al contrario, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos de pasaje por aquí, porque nos vamos hacia arriba. Todos nuestros dones, nuestro poder económico pertenecen al Señor Jesucristo. Tercer lugar, para conocer el procedimiento bíblico y financiero para ser bendecidos, para bendecir. Tercer lugar, de con generosidad y no escasamente. Dios te bendecirá a la medida que usted bendice. Escriba esta palabra adentro de tu corazón. Si Dios te pide, es porque Él te va a dar. Y si Él te da, es porque Él te va a pedir. Es una expresión equivocada decir, voy a dar mis diezmos. Usted no puede dar algo que no es suyo. Usted está devolviendo al Señor lo que Él ya te dio. Usted entrega al Señor lo que Él ya te dio. Él te dio 100%, usted le entrega 10. Usted no dice mis diezmos. Los diezmos no son los tuyos ni míos. Los diezmos pertenecen al Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Léalo por favor. 2 Corintios 9, versículo 6. Pero en esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra clave es generosidad, sin esperar nada en cambio, desinteresado, desprendido, noble de ánimo, de ayuda, sin limitaciones de sí mismo. La palabra alegre aquí en el griego es hilaros, es dar con el alma, alegremente, con gozo, con regocijo, por una causa, por una pasión. Cuando la gente recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted ha visto, yo he dado los libros. Otros ministerios no dan, pero yo he dado los libros. Yo prefiero sembrar en la vida de los que acaban de recibir a Cristo al nivel de vender, porque Dios es poderoso para darme el doble. Yo estaba en Austin, Texas. Los hermanos de Texas están ahí. Hace 2 semanas atrás, yo doné casi 3 cajas de libro. En una noche sola, yo doné 2 cajas de libro. Y cuando terminó el culto, un hermano vino a mí y dijo, hermano Irión, el Señor me dijo a mí que sembrar en su ministerio ahora mismo $600. Y dije, ¿por qué, hermano? El Señor me dijo que sembrara $600. Cada caja de libro cuesta $336. Yo doné las 2 cajas de libros. Y el Señor cree que tú le podrás decir a Él, well, Señor, recuerde, te he dado 2 cajas de libros. No te olvides, el Señor nunca va a quedar debiéndote a ti, jamás. Nunca. Usted siembra, usted cosecha. Es la ley de la palabra. Usted siembra, usted cosecha. Es la ley de la palabra. Una vez un niño de unos 8 años de edad estaba mirando a través de una ventana, estaba frío, una ventana donde de una tienda que se vendían zapatos, y el niño estaba temblando de frío. Y una señora bien vestida se acercó al niño y dijo, chamaquito, ¿qué usted está mirando ahí adentro de esta tienda? Y dijo el niño, yo estaba orando y pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. Y la señora le tomó al niño por la mano, le llevó adentro de la tienda y le dijo al hombre, dele una docena de pares de media y dele el mejor par de zapatos que usted tiene. La señora le pidió una vasija, un agua caliente, sacó sus guantes, una señora muy elegante, lavó los piececitos del niño, puso la media, puso los zapatos, le tocó en el hombrocito así con la mano y dijo, ¿de verdad, pequeñito, que ya te sientes mejor? Y dijo el niño, empezó a llorar y dijo, señora, ¿usted es por acaso la esposa de Dios? Porque como él estaba pidiendo a Dios que le diera un par de zapatos, él pensaba que la señora era la esposa de Dios. My friend, let me tell you, cuando usted da con generosidad, cuando usted bendice, usted es bendecido para bendecir. Recuerde que algún tiempo usted no tenía y Dios te lo dio. Recuerde que si Él te lo dio es porque Él te va a pedir. Y recuerde que si Él te va a pedir, Él te va a dar aún más de lo que Él te va a pedir. Porque Él siempre te da más de lo que Él pide. Siempre. Cuarto lugar, ¿cómo usted puede ser bendecidos para bendecir? Cuarto lugar,
con lo que Dios le ha bendecido, usted bendice a los demás con la bendición que Dios le ha bendecido. Abra tu Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Léalo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que estéis bendecidos en todo, en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros con acción de gracias, porque la administración de ese servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El ministerio camina porque usted da. Los ministerios bendicen a los demás porque usted da. Nosotros hemos crecido porque hemos dado. Es imposible que usted pueda recibir si usted no da. Lo que usted tiene en su mano es una semilla. Lo que Dios tiene en su mano es una cosecha. Usted sencillamente abra su mano para la semilla y Dios le abrirá su mano para la cosecha. Y Dios le bendecirá y Dios irá a bendecirle. Bíblicamente irá a prosperar dentro de los parámetros de la escritura, de la palabra de Dios. La palabra clave aquí es abundéis para toda buena obra, es dar, ofrendar, es multiplicar vuestra sementera para que seáis bendecidos en todo, en lo físico, lo material, lo espiritual. Usted puede llegar a ser un empresario cristiano, usted podrá tener su propio negocio, usted podrá tener su propia casa, usted puede comprar un carro a nivel de usado, usted puede comprar un carro nuevo. Usted tiene que pensar en grande, usted tiene que quitar esa mentalidad nuestra de la América Latina, nuestra mentalidad de derrota y de estar segundo, estar bajo los demás. Usted puede ser bendecido, usted es salvo, lavado, regenerado, bendecido en la sangre de Cristo. Él es el Hijo del Rey, por tanto Dios le bendice para que usted bendiga a los demás. Bendito sea su nombre. Damaris y yo estábamos en una ayuno y oración de 12 días el otro día. 6 días Damaris, 6 días yo. Al segundo o tercer día, Damaris oyó la voz de Dios. Y Damaris paró el ayuno y me dijo: tome $2,500, hable con la mesa directiva y envíe al doctor Benjamín Ganadurai en India, en Madrás, que fue el pastor que organizó nuestras cruzadas con la Junta de los Pastores en India, porque ellos tienen necesidad. Yo dije a Damaris: Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Segura? Y dijo Damaris: Sí, $2,500, así es. Hablé con la mesa directiva por el teléfono. Tomamos la decisión juntos. Fui al Western Union. Cuando regresé a la casa del Western Union, envié los $2,500 cash. En 15 minutos ya estaba en India. Cuando regresé a la casa, por la diferencia de hora, allá era las 2 o 3 de la mañana. Usted sabe, cuando usted llama a una persona por la noche, usted sabe si esa persona está durmiendo o no. Entonces, cuando él contestó el teléfono, él no contestó, oh, hello, good morning, something like that. Él contestó, hello, this is Pastor Benjamin Ganadurai from Madras, India. Porque así hablan ellos. Y le dije yo: Pastor Benjamin, este es Josué Irión. Quiero decirle que estamos en ayuno y oración aquí en California y el Señor acaba de hablar a mi esposa. Y habló a nosotros y le acabamos de enviar $2,500 a su ministerio. Hubo un silencio en la línea. Y yo podía escuchar que él empezó a llorar. Y él dijo:
For the last 2 weeks, brother, we have nothing to eat here in India. Por las últimas 2 semanas no hemos comido nada. Todas las 120 iglesias y todos los pastores y sus hijos durante las últimas 2 semanas no hemos comido nada. Su dinero llegó en el momento cierto y en el momento necesitado. Y Damaris miró a mí y me dijo, no que no, are you sure? No que no, are you sure? Déjame decirte a ti, my friend. Eso era un martes. Tomamos el avión y fuimos a Seattle, Washington. Pusimos la mesa de los cassettes. La primera hermana que fue a la mesa de los cassettes me puso un cheque en la mano. Claro, por la ética yo no iba a abrir el cheque y mirar del hermano cuánto era el cheque. Lo doblé con respeto y educación, agradecí a la hermana, le bendije y guardé el cheque. Y cuando Junior y Catherine y Damaris van conmigo, ellos me ayudan y Junior ayuda a vender los cassettes. Yo estaba hablando con los hermanos y Junior decía, papi, look, 5,000, 5,000, 5,000 dólares. Y yo dije a Junior, ya te enseñé, 5.00 es 5 dólares, no es 5,000 dólares. Y seguí hablando con los hermanos y Junior me siguió. Daddy, please, 5,000, 5,000. Junior, ya te enseñé, 50 es 50.00, es 50, no es 5,000. Y seguí hablando con los hermanos. Y Junior de vuelta, Daddy, please pay attention. Y le dije, Junior, por la última vez, si es 500, es 500.00, es 500, es 500, no es 5,000. Y Damaris dijo, pon atención en el niño que te está hablando. Es 5,000. Es 5,000. Y cuando tomé el cheque, 5,000 dólares. 3 días antes, le dimos $2,500 al pastor Benjamin Granadurai en India. Y usted podrá decir, Señor, acuérdate, yo te di 2,500. No demoró 3 días. El Señor nos dio exactamente el doble. Esto es lo que es sembrar y cosechar. Esto es lo que es crecer y sembrar y cosechar. Bendecidos para bendecir. Usted es bendecido para bendecir. Si nosotros no hubiéramos sido bendecidos en el ministerio, no pudiéramos haber bendecido al pastor Benjamin Granadurai en India con $2,500. ¿Usted entiende? Usted no puede dar si usted no tiene, my friend. Usted solo puede dar cuando usted tiene. ¿Cómo usted puede llegar a ser bendecido para bendecir? Quinto lugar, dé con solicitud, con aprecio, con entrega y pasión a los que predican la palabra de Dios. Sea tanto este ministerio local de la iglesia de Jesucristo, mi refugio, nuestro ministerio, o el ministerio de su iglesia, o ministerios que usted crea que están predicando el evangelio de Cristo verdaderamente y están impactando el mundo. Abra tu Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ábralo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, decía Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Bendita sea la palabra de Dios. Dice Pablo, no es que yo busco dádivas, es para tu cuenta. Si el hermanito tenía la casita de paja, que es una ilustración en el cielo porque no había dado nada, yo estoy invirtiendo cada mes en el cielo.
Cada mes va miles de dólares a los misioneros y al Instituto Teológico, y Biblias que regalamos a los presos como el pastor Roberto Gómez, y los videos y DVDs y libros gratis. Entonces yo estoy invirtiendo arriba. La palabra clave aquí es solícitos, con cariño, dadivosidad, pero faltaba la oportunidad. Ahora aquí usted tiene. Participaste en mi tribulación, en mi necesidad. Ninguna iglesia, fíjese, dijo Pablo, ninguna iglesia participó en dar a recibir, solo vosotros. Yo tengo necesidades, usted tiene necesidades, todos tenemos necesidades. Pero ¿sabe cuál es el versículo del boxeador? ¿Cuál es el versículo del boxeador? Mejor es dar que recibir. Este es el versículo del boxeador. ¿Usted ya conocía? Pablo dice que abunde en vuestra cuenta, vuestro crédito, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios suplirá todas las cosas. Una vez una niña estaba jugando con el vaso, ¿cómo se llama? El vaso donde se pone las flores, el florero, gracias. Cuando usted vea que yo tengo un problema con alguna palabra, usted no me mire, arráncale, usted ayúdame, hombre. Usted écheme una mano. El florero. Y la niña sabía que la mamá guardaba unos cambios del mandado adentro del florero. El change, el cambio del mandado. Y la niñita quería agarrar algunas moneditas para ella. Y la niñita puso la mano adentro del florero. Y cuando puso la mano adentro del florero y agarró las moneditas, para entrar la mano entró muy bien. Pero cuando agarró las moneditas, para sacar la mano no podía sacar. Y no podía sacar. Y no podía sacar. Y gritó desde la sala: mami, mi mano, no puedo sacarla. La mamá ya sabía lo que ella estaba haciendo. Mami, no puedo sacar la mano, no puedo sacar. Y la mamá gritó desde la cocina: abra la mano y podrá sacarla. Abra la mano y Dios te va a bendecir grandemente. Abra la mano y verás como Dios te va a bendecir extraordinariamente. Oh, my friend, nosotros no podemos ir al otro lado del mundo si usted no nos ayuda. Este ministerio no puede tener ni radios, ni televisión, ni casa de resgate, y no puede tener todos los proyectos que tiene si usted no echa la mano. No podemos hacer. Usted tiene que entender. A veces la gente piensa y pregunta, ¿dónde va el dinero de los ministros y los predicadores? Hermanos, ministerios grandes que están impactando el mundo. Necesitamos miles de dólares y millones de dólares para poder impactar el mundo. Yo te digo hoy, delante de Cristo Jesús, y te digo con toda humildad, usted ve yo en la mesita de los cassés, y a veces termina de predicar y yo con la maquinita, la Visa y la Mastercard, y me cae el sudor, y mandamos el dinero a los misioneros. Pero tan cierto como Dios vive, lo digo esta noche como testigo, usted, el pastor, su esposa y esta iglesia, tan cierto como Dios vive, algún día ya no necesitaremos más tener la mesita de los cassés. Algún día nuestro ministerio va a crecer de tal manera que ya no va a necesitar más la mesita de los cassés. Algún día, así como hemos sido fieles en los miles de dólares, Él nos pondrá millones de dólares en nuestras manos. Algún día no tendremos más que pedir que ayúdanos, compre un libro, un cassette. Algún día Él nos pondrá millones de dólares en nuestras manos y hemos de alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo. Algún día, tan cierto Él vive, hemos sido fieles en el poco, en el mucho Él nos va a poner. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Yo prediqué en una iglesia de morenitos en Washington DC. Estaba la embajadora de Uganda en el culto. Yo no sabía. Cuando terminó el culto, un morenito me vino, me dio la mano, me saludó y dijo: tuve una visión. Yo ni lo conocía, él tampoco a mí. Le vi a usted detrás de la mesita de los cassés, anunciando su cassé. Y el Señor me dice que algún día va a llegar y usted no tendrá necesidad de hacerlo.
Algún día Él te va a bendecir de tal manera como ha bendecido los grandes ministerios de los evangelistas, que no necesita anunciar su material. Solo sé fiel en el poco y en el mucho Él te lo va a poner. Solo sé fiel en el poco, Pastor Roberto Gómez, Pastora Elba, y en el mucho la de poner la iglesia Jesucristo en mi refugio. Hemos sido fieles en miles, Él nos dará millones. Sexto lugar, dé con fe. Dé con fe, sabiendo que el Señor le dará 5 veces más de la manera que usted le dio de regreso. ¿Cómo podemos tener base en la Escritura que Él te dará 5 veces más de regreso? Abra tu Biblia en Lucas 6.38. Vamos a ver si es cierto. Lucas 6.38. Mira lo que dice la Escritura. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medires, te volverán a medir. Entonces, mira bien lo que dice la Escritura. Dad y se os dará. No dice recibid y después dad. ¿Cómo que dice? Dad y se os dará. Eso es lo que dice. A medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Entonces, cuando usted da al Señor, cuando usted invierte en los diferentes ministerios que impactan el mundo, primer lugar, dad y se os dará. Cuando usted da, Dios te da de regreso. Pero ¿de qué manera Dios te dio? Dios te da de regreso. Pero segundo, Él te da una medida buena. Tal vez usted dio más o menos, pero Él te da una medida buena. Tercero, Él te da una medida apretada para que quepa aún más, como en una maleta, para apretar bien. Cuarto, Él te da una medida remecida. Usted la mueve, la ajusta y la aprieta para que quepa aún más. Y quinto, Él te da rebosando, te sobra. Mira cómo Él te da. Él te da para que sobreabunde, para sobrar, para que quepa muchísimo, para que transborde, para que derrame un vaso de bendiciones. Él te da de vuelta, Él te da de medida buena, Él te da de medida apretada, Él te da remecida y Él te da rebosando. Y te voy a hacer un desafío. Nunca usted podrá dar más que Dios. Eso es imposible. Usted nunca podrá dar más que Dios. Es imposible. Cuando usted llega delante de un vending machine, ¿cómo se dice en español un vending machine? Una máquina esa de vender que tiene Coca-Cola, Sprite y agua, ¿verdad? Usted llega delante del vending machine, usted puede pegar y usted puede darle, no va a suceder nada. Pero usted llega y pone $1 face up. La cara del dinero tiene que estar para arriba, dice bien claro. Y qué difícil poner el dolarcito en esas maquinitas. Porque ayer por la noche tenía yo sed allá en el hotel y se terminó el agua y fui a poner el dólar y no entraba la cara de George Washington en esa maquinita. ¿Y qué problema? Pero cuando usted pone $1 y usted aprieta el botoncito que está ahí, usted siembra y la latita hace trin, 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 trin. Usted siembra, usted cosecha. Usted siembra, usted cosecha. Usted pone $1, usted recibe una botella de agua. Usted pone $1, usted recibe una de Coca-Cola. Usted siembra, usted cosecha. Usted no puede cosechar sin plantar. Usted no puede cosechar sin dar. La razón que otros ministerios evangelísticos y evangelistas no crecen es porque ellos no saben dar. La razón que otros ministerios, otras iglesias no crecen es porque ellos no saben dar. Cuando usted no sabe dar, entonces Dios no te puede bendecir. Usted llega delante de la maquinita del vending machine, usted pone $1, usted recorre la latita allá abajo. Usted siembra, usted cosecha. Y así como usted nos ha bendecido, yo te bendigo en esta noche.